En el día de ayer, aproximadamente a las 7 de la mañana, más o menos, ingresó un paciente con varios orificios de bala en el cuerpo. Se realizaron los estudios correspondientes y después, una vez que se tuvo un panorama de lo que estaba ocurriendo, fue trasladado a quirófano, donde fue intervenido quirúrgicamente. Habrá ingresado a las 9 más o menos de la mañana, hasta la 1 más o menos estuvo en quirófano. El paciente presentaba tres heridas de bala. En realidad tenía 6 orificios de bala en el cuerpo. A veces un proyectil tiene orificio de entrada y salida y provoca dos orificios, digamos, se observa en el cuerpo por entrada y salida. Pero aparentemente eran 3 proyectiles que provocaron 6 orificios. Tenía varias lesiones internas. Un proyectil interesó el pulmón derecho, lo cual provocó un hemoneumotórax, para lo cual se colocó un avenamiento pleural y se extrajo gran cantidad de sangre de ese pulmón. También tenía lesión del diafragma derecho, perforación del hígado, tenía perforación del colon transverso, tenía 2 perforaciones del ciego y tenía también varias perforaciones intestinales. Así que se realizó una extirpación de la mitad del intestino grueso. Se extirpó el ciego, el colon ascendente y la mitad del colon transverso, y se dejó una ileostomía, o sea, se abocó hacia el exterior parte del intestino delgado, y bueno, las otras heridas que presentaban los intestinos pudieron ser suturadas y reparadas. Lo que no se pudo reparar fue las lesiones que tenía, las heridas que tenían en el intestino grueso, o sea que hubo necesidad de sacarle la mitad del intestino grueso. O sea que esas balas produjeron un daño impresionante. Sí, produjeron daño grave, digamos, porque eran proyectiles de 9 milímetros. Entonces, digamos, tienen una potencia extraordinaria. Así que, pero de todas maneras, no interesó el corazón, no interesó ninguna arteria importante, que eso hubiera sido fatal, digamos. Así que dio tiempo para que pueda ser intervenido quirúrgicamente de las lesiones que presentaba. Y bueno, y en este momento está evolucionando favorablemente dentro de la gravedad del caso, digamos, porque pueden aparecer complicaciones, pues seguramente va a requerir otras intervenciones quirúrgicas para reparar, digamos, y reconstituir el tránsito intestinal, porque el intestino quedó una parte dirigida hacia afuera mediante una colostomía. Eso en un futuro hay que repararlo. Y bueno, ¿eso puede quedar bien, digamos? Sí, puede quedar bien, pero digamos, como son heridas sucias y había parte de materia fecal adentro del abdomen, digamos, pueden aparecer complicaciones infecciosas, hacer una peritonitis. Bueno, eso hay que ir viendo la evolución en estos días, pero por el momento el paciente está estable con todo el tratamiento correspondiente, digamos. ¿Está en terapia el paciente? No, está en una sala general, está con sus familiares. Doctor, cuéntenos en relación a la herida en el hígado, digamos, ¿es una herida grave? La herida, digamos, atravesó el hígado de lado a lado, pero a veces son el proyectil produce una perforación neta, digamos, y a veces no es tan importante como las heridas que se producen en el hígado por los traumatismos, por las caídas, por un golpe, que ahí sí estalla el hígado, que es un órgano muy friable, y esas heridas sí son complicadas, digamos, porque es muy difícil poder suturar el hígado. Se rompe, digamos. Esas heridas por traumatismo son más graves que en este caso por un proyectil únicamente. Seguro. Doctor, ¿qué pasa con la curación? ¿Qué es lo que hay que esperar, digamos? No, digamos, hay que, digamos, es un paciente joven, digamos, hay que esperar, digamos, que cicatricen las heridas, que no aparezcan infecciones fundamentalmente, digamos, que la sutura que se hicieron en el intestino cicatricen, que no se abran, que no se haga ninguna fístula, y bueno, que pueda ocurrir, digamos. ¿Está consciente? Sí, el paciente está consciente, da lúcido. Muchas gracias.